Bueno, pues hoy les voy a hablar de cómo me va en el cultivo de suculentas, ya que en este canal solo cultivamos suculentas siempre vivas en maceta, miren. Pues aquí tenemos nuestro pequeño sembradío de suculentas, miren. Estos son hijuelos que traje de esas plantas, de macetas más grandes a macetas más chiquititas. De aquellas las extraje hacia este lugar, miren. Y pues estoy mirando cómo va el cultivo, así que es muy despacio este cultivo, es uno de los más despacios. Miren, esta la voy a acomodar porque quedó al revés, ni la había mirado, miren, pero ya las raíces están empezando a salir. Así que no tengo un palito por no ensuciarme las manos, aunque acabo de ir a ensuciarme las manos, pero no quiero volverme a ensuciar. Vamos a enterrarla aquí para que tenga dos plantitas estas. Está su raicita. Ok, ahí quedó. Compactarla poquito. Miren, aquí este lo puse hace como un mes, entonces aquí te das cuenta, si una se te murió ya se te mira, pero no, miren, al parecer todas pegaron, miren, todas, no tengo ninguna que se haya echado a perder, así que eso es bueno, porque en esta se me murieron como cuatro, pero miren en los resultados. Estas macetitas las voy a vender o a ver qué las pongo ahí en el Facebook. Últimamente puedes hacer negocio en varias partes, así que yo he estado aprovechando, como he estado ocupado en el cultivo de verduras, pues he estado poquito, no he vendido mucho las suculentas, pero yo sí genero un poco de dinero en las suculentas, miren. Así que vamos a hacer muchos quejes para vender el otro año. Así que ahorita ya es fin de año, otras ya nadie compra. Compro más en la primavera, así que miren. Pero miren estas, qué bonitas están. La puse junto con otro esqueje. Y miren, está muy. Aquí tenemos otra, miren, vamos a sacar todas, ya que ahorita no tengo que hacer, entonces voy a mostrarle todo lo que tengo. Más que voy a mover la cámara porque está muy, muy hasta allá. No me había dado cuenta. Ok, ahora tengo. Miren, pues ya aquí se empezaron a dar hijuelos desde una edad bien temprana. Miren, por ahí tiene otro allá. Entonces, esas también ya vamos a trasplantar para el otro año. Ya estas yo las quito los hijuelitos y las paso a una maceta nueva. Esta no te dio hijuelos, pero yo pienso que la primavera que viene nos va a dar. Esta tampoco, mire, pero esta también ya tiene raicitas ahí, así que podemos hacer más esquejes. Y esta, miren. Así que voy a tener que vender un tanto, miren. Porque últimamente me llené de muchas suculentas, tengo demasiadas. Y a veces es bueno que se me cayó, pero no le pasó nada. Ahí está, miren. Más suculentas. Estas son unas siempre vivas. Miren, este es otro tipo, es más chiquitita esta de aquí. Pero igual está interesante. No saco hijuelos este. Esa nada más las pasé ahí para que crecieran y sí crecieron. Y esta de ramaceta se me rompió, así que luego le voy a encimar otra igualita. Pero ahí está, muy bien sana. Arrancarle este pastito para que no le quite el. Bueno, se va a secar porque está en la orilla. Ya lo corté un poquito. Y pues por aquí tenemos esta, miren. Y esta se está muriendo, solo hay que meterla para adentro ahí solita con la humedad. No, ya tiene sus raicitas. Pero miren, esta es una siempre viva, se llama siempre vivos. Es más, es la uña de señoritas esta. Está más con más piquitos. Y pues aquí tenemos otra, miren. Voy a irlas pasando para acá para no sacarlas todas afuera, porque ya las tengo todas regadas. Miren lo que me encontré, una viuda negra, qué bonita. Vamos a agarrarlas, ¿no? Yo sí le tengo miedo a estas. Le tengo pánico a las canijas, pero no tanto, pero sí. Miren, ahí viene su puntito ahí atrás. Voy a matarlas, voy a tener que fumigar, ¿no? No las había mirado. Pensé que ya se habían muerto todas, pero ahí están, miren. Hay que tener cuidado con esos bichitos. Y pues, miren esta suculenta muy chiquitita. La vamos a aventar ahí, van a ver que va a crecer. Ahí la voy a aventar. Y ya solita crece, son puntitas de estas de arriba.
Y pues aquí tenemos esta redondita que tenía una macetita y le agregué, miren. De hecho, esta ya le corté un montón. De esta llevé también para allá. Así que vamos a ponerla ahora aquí en la esquina. Mira, ya me dio la gripa. La alergia de quedando aquí en el frío, miren. Y miren, esta ya nos dio hijuelos. Esta no la había mirado. Está llena de hijuelos. Y esta también ya tuvo hijuelos, miren. Y tiene esta que es otra suculenta, que es de aquí de la región donde vivimos. Y por aquí tenemos esta, nada más la aventé ahí el otro día, pero no, mira, ahí vienen las raíces. Vamos a enterrarla poquito. Hay que meter el dedo ahí. Que aquí la que estaba aquí se me murió. Es la primera de hace un año que se me murió aquí. Vamos a meterla aquí para que ahí solito agarra la humedad y solita se va a hacer. Ya está grandecita, pero vamos a meter más para allá para que haya más humedad ahí, miren. Y miren esta. No di hijuelos, pero ya está grandecita. Tiene buen tamaño. Y esta es la más grande de todas, miren. De hecho ya se implantó esta, miren. Esta es la más grande, no ha dado hijuelos para el otro año, así que ya necesita moverse de esta maceta. Es el tamaño que yo las cambio, miren. A un año y medio ya tienen ese tamaño, ya no caben en esta maceta. Para que te empiece a dar hijuelos, debes de cambiar la otra. Esta, miren, aquí tenemos muchos esquejes. Ahí lo vamos a dejar, no tengo tiempo ni espacio, miren. Estas también, como han crecido hasta largas, quieren trasplante, pero no tengo macetas. Así que yo les recomiendo que si tienen espacio, yo no tengo ese espacio, pues si tuvieran ese espacio deben de venderlas y les genera dinero. Esto genera dinero. Yo porque estoy, últimamente he estado trabajando, pero también si me dedicara a esto, o sea, ya esto, miren, aquí te da 2, 3, 4, 5 plantas, miren, todo esto tiene raíces, miren. Todo las pasa ahí. Entonces estas son raicitas que tiene ahí. Y haces nuevas macetas y las revendes todas. Y aquí todo te lo compran. Yo he estado poniendo plantitas y todo. Todo así. Que véndeme una, que véndeme otra. Y miren. Voy a acomodarlas otra vez aquí donde las tengo. Ya las moví todas. Estaban diferentes. Esta la voy a poner adelante que están más tupiditas. Pero así es como tengo mi cultivo. Vamos a rezar esta, luego la voy a mandar a una maceta. Esta voy a poner en medio, miren. Y ya tenemos estas listas para vender. A ver en cuánto las damos. Le damos unos 50 centavos, $1 la pieza. Yo pienso que $1. Voy a ponerla como a dólar. A dólar las que ya tienen así hijuelitos. Y esas que están chiquititas, estas como a 50 centavos. Y tenemos estos arreglos que los vamos a dar como $15. De 10 a $15. Yo pienso como uno $15 y a ver cuánto generamos. Bueno, pues los dejo y a ver qué nos vemos. Cuídense mucho, un saludo a todos y listo los que.